Bueno, la ciudad no se entiende sin el descubrimiento americano. A raíz del descubrimiento, Sevilla se convierte en la gran ciudad occidente. Según un censo de 1581, estamos en plena década del siglo de oro, español, pues la ciudad va a llegar a alcanzar cifras de entre 120 y 130 mil habitantes, convirtiéndose en la segunda urbe más poblada de Europa después de Nápoles. La Sevilla del siglo XVI no es más que la continuación de la Sevilla medieval y musulmana, Seguía siendo una ciudad amurallada que, justamente por la llegada de mucha gente, comenzó a colmatarse interiormente y se empezaron a crear barrios en el exterior, como el de San Bernardo, por ejemplo, o el de San Roque. Y también comenzaron a edificarse grandes monumentos. La catedral, por ejemplo, va a terminarse de construir en 1506. También se va a construir la Casa Lonja, lo que hoy día es el Archivo de India. También se va a construir la Iglesia de la Anunciación, la Casa de la Moneda, el Ayuntamiento, un sinfín de edificios que hoy son muy significativos para la ciudad de Sevilla. Pues la ciudad ha cambiado muchísimo desde el siglo XVI para acá. Ha habido muchas reformas urbanísticas en el siglo XIX, ha habido ensanches. Es decir, la propia avenida, la calle Génova, donde estaban los mercaderes genoveses fundamentalmente y los banqueros, pues esa se destruyó en el siglo XIX. La muralla que rodeaba la ciudad, que yo me la imagino muy hermosa, se destruyó en el siglo XIX para permitir la entrada de los coches, etcétera, etcétera. Aún así conserva ese espíritu urbanísticamente, es decir, el callejero, las calles retorcidas, estrechas, eso se mantiene. Los viajeros italianos, alemanes, que venían a la ciudad, de alguna manera se admiraban por ese callejero. Hay tanto oro que se podría construir un ponte largo de aquí hasta el Nuevo Mundo, fatto tutto di lingotti. Todavía hoy los sevillanos pues hablan de Sevilla como si fuera la ciudad más bonita del mundo. Responde a esa leyenda de esa ciudad enorme, ¿no? Preciosa. Sevilla, la puerta de América, la ciudad más bella del mundo. Más bella de Roma. De París, como una ciudad vieja. Esta es la nueva Roma. El hecho de que hablemos de Sevilla como nueva Roma, en realidad es una exageración también. Es una exageración poética, y como exagerado es el carácter de los sevillanos también cuando hablan de la ciudad, ¿no? Pero la realidad es que la ciudad se convirtió durante todo el siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII en la gran ciudad de Occidente. Esta es la realidad.